Hola, mi nombre es Rodolfo Acosta y como fundador y director del Ensamble CG, quiero darles la bienvenida a este taller de técnica instrumental actual, así sea virtual, que hemos ideado con el Festival de Mujeres en la Música Nueva y la Filarmónica Joven de Colombia. Como se darán cuenta, hablo acerca de técnica actual y no técnica extendida, que ciertamente es un término más comúnmente utilizado. La razón por la cual hago eso es porque estoy convencido de que sus instrumentos, nuestros instrumentos, son entes culturales vivos y como todo ser vivo está siempre en transformación. Eso significa que esta técnica actual de la cual hablamos es algo que claro que nos puede servir para hacer música nueva, música contemporánea, pero también nos sirve para interpretar de otras formas músicas del pasado, de esta misma tradición nuestra académica occidental, así como otras experiencias musicales, como pueden ser improvisación experimental, como pueden ser diferentes tipos de hibridaciones con otras músicas, etcétera, etcétera. En este caso, vamos ciertamente a explorar las técnicas actuales a través de música contemporánea, pero además música contemporánea de compositoras. Eso significa que la experiencia será para todos nosotros una especie de triple aprendizaje, porque estaremos explorando estas técnicas actuales, estaremos entrando en contacto con músicas de nuestro momento histórico, pero además músicas de ese universo maravilloso de las compositoras. En este video estaremos con el maestro Juan Carlos Higuita y el maestro Diego García, quienes nos estarán hablando acerca de técnicas actuales para violín y violonchelo, respectivamente. Espero que todos lo disfrutemos. Yo soy Juan Carlos Higuita, violinista, profesor de varias instituciones como la Universidad Nacional, Universidad Javeriana, también profesor invitado de la Universidad Afite, del Conservatorio de Ibagué, y he incursionado bastante en el repertorio y en el estudio de lo que se llama las técnicas actuales o extendidas. Hola, yo soy Diego García, soy también profesor de varias universidades, de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes. Hago parte del ensamble CG, con el cual hemos tocado mucha música de compositores latinoamericanos, colombianos contemporáneos, y pues es un placer estar para ustedes en esta charla. En el mundo de la interpretación actual de música contemporánea, se ha popularizado un término que se denomina técnicas extendidas o técnicas actuales. Sin embargo, no existe una definición precisa o clara o única acerca de qué se trata realmente. Algunos hablan de que son técnicas no tradicionales o que no son técnicas ortodoxas. Sin embargo, aquí viene la pregunta de qué es realmente técnica ortodoxa. Por ejemplo, muchas de estas técnicas se desarrollaron o vienen de una tradición y simplemente son, digamos, nuevos sonidos, expansiones que se han hecho, pero no es que rompan prácticamente con la tradición de lo que es el instrumento y lo que es tocar o el estudio del instrumento de cuerda, violín, cello, viola, etcétera. Justamente la afinación no estándar se utiliza desde los tiempos barrocos. Bach, hay una suite de Bach que está escrita con una de las cuerdas, un tono más bajo, y Viva era un violinista que frecuentaba en sus sonatas una escordatura casi que total en sus cuerdas. Entonces, no es que las nuevas técnicas se usen solamente ahora, si no son invenciones de mucho tiempo, no son descubrimientos de este siglo, sino simplemente es la utilización de herramientas que ya siempre han existido. En el video les vamos a mostrar muchas partituras con notaciones de estas técnicas extendidas, pero es muy importante siempre leer las notas al principio de cada partitura, porque estas son el mapa que nos guían para descifrar cada una de estas símbolos que se utilizan para aclararnos las técnicas extendidas.
vamos a hablar del sul ponticello. No considero que sea importante explicar de qué se trata. Es una técnica bastante antigua y bastante familiar para las cuerdas. Lo que sí quiero recalcar es que en la música actual hay sutiles diferencias y se aprovechan mucho los timbres. Entonces estamos hablando de que hay un ponticello, hay un molto sul ponticello y hay un nel ponticello. Quiero ilustrar estas diferencias. El ponticello sería este. El molto sul ponticello. Donde hay una producción de más armónicos. Y el nel ponticello. Que está el arco prácticamente sobre el puente y produce una especie de ruido junto con algunos armónicos. Quisiera mirar cómo se escucha esto en el cello. En el cello, esto es sul ponticello. Donde la nota real es esta en realidad, pero se escuchan todos los... El siguiente, molto sul ponticello. Y nel ponticello sería. El ruido blanco es un sonido que se genera del rozamiento entre el arco, las cerdas y el puente, evitando la vibración de las cuerdas. Podemos decir que es un sul ponticello extremo en el cual no alcanzan a vibrar las cuerdas. Se los voy a mostrar en el cello. Entonces me ubico muy claramente sobre el puente. Evito que las cuerdas vibran. Con la mano izquierda tapo las cuerdas para que no reflejen el sonido. Y en el cello suena más grave que en el violín. Escuchémoslo en el violín. Quisiera recalcar que este sonido requiere de mucho control por parte de la mano derecha del paso del arco, y lo otro importante es que no se debe ejercer mucha presión para evitar precisamente que se escuche algún sonido. Tenemos otro sonido que a veces lo llaman tone loss, que precisamente significa sonido sin altura. La diferencia con el sonido anterior es que este no requiere que sea sobre el puente, sino que puede ser en otros lugares o puntos de contacto del instrumento. Por ejemplo, se puede hacer también hacia la tastiera. La idea es que se puede escuchar algo o percibir algo, pero no se trata de una nota o de un sonido definido. Lo podemos escuchar también en el cello.
Les vamos a mostrar su ponticello, que es una técnica utilizada en la que se trata que se toca sobre las cuerdas, pero entre el tiracuerdas y el puente, generando alturas muchísimo más agudas, en el violín especialmente, en el cello. Y en el violín. También se puede tener un sonido que es mucho menos sonoro, que es mucho más ruido, un poco similar a una chicharra. Se utiliza muchísimo en el violín, os puedes mostrar. El arco circular es una técnica que consiste precisamente en hacer un círculo o dibujar un círculo sobre las cuerdas con el arco. Esto genera una especie de sonido particular donde hay ruidos, donde hay armónicos, donde hay especie de ruido blanco. Requiere de un control diferente al que estamos acostumbrados a pasar, digamos, la manera convencional el arco, y lo voy a mostrar en el violín. Ahora lo vamos a escuchar en el cello. Algunos compositores piden a los intérpretes pasar el arco sobre partes, digamos, no convencionales o a las que no estamos acostumbrados a tocar. Este es el caso de tocar sobre el cordal o tiracuerdas. Es una técnica bastante empleada actualmente. En el violín suena de la siguiente forma. También puede ser más sutil. Sin embargo, esta técnica suena mucho mejor en instrumentos graves, como en el cello o en el contrabajo. Eso depende mucho de la madera, la masa que tenga el tiracuerdas. Por decir algo, mi tiracuerdas es de plástico, entonces su sonido es relativamente agudo. Pero en un tiracuerdas de madera es mucho más grave el sonido. Lo mismo en un contrabajo, el sonido es mucho más profundo. La sobrepresión, pues scratch, se trata de hacer un sonido ruido, en el cual bloquea uno la cuerda con el arco. Depende del lugar donde lo toques,
es el su altura, ¿no? Y en el violín sería... Otra técnica actual bastante conocida y bastante importante es el colleño. El colleño es tocar con la vara del arco, ¿sí? La vara de madera, por eso se llama leño. Y existen dos formas, el batuto y el trato, ¿sí? El colleño batuto significa tocar percutido, o sea, dejando caer el arco del aire. Y el colleño trato es tocar, digamos, horizontalmente, pero con la madera. Vamos a ver cómo se escucha en el chelo. En el chelo, que son obviamente más graves. Ese es el colleño batuto. El trato es... Yo tengo un arco de carbono, por esa razón golpeo con más tranquilidad el arco contra las cuerdas porque sé que no se va a lastimar. Un arco de madera toca tenerle un poco más de cuidado. Quería también contarles que se puede hacer una combinación de leño y cerdas, en la cual se tocan con las cerdas y con el leño. Entonces, cepillado, o en italiano spazzolare, es una técnica que se utiliza llevando el arco en sentido vertical, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Se puede emplear con diferentes velocidades, puede ser lento, puede ser rápido, puede ser fuerte, puede ser muy suave. Escuchémoslo en el violín. Quisiera mostrar que también es posible tomar el arco de manera no convencional, por ejemplo, empuñarlo para hacer esta técnica. De esta forma podemos también dosificar la presión y hacer sonidos más fuertes, cosa que es más difícil de lograr tomando el arco de manera tradicional.
Vamos a hablar de técnicas que ya involucran la mano izquierda. Vamos a comenzar con el pizzicato. Esta es una técnica que está mezclada, porque usa la mano derecha, también usa la mano izquierda, y es algo muy, muy antiguo, no es actual, por decirlo así. Sin embargo, en la música de los compositores actuales se usa mucho y de diferentes formas. Así que quisiera hablar del primero, que es el pizzicato Bartok. Creo que muchos lo conocen, sin embargo, es importante hacer la anotación de que es un sonido percutido donde la cuerda se levanta y se golpea contra el diapasón. Generalmente eso es más sonoro en el violonchelo por la longitud de cuerda. Entre más larga sea la cuerda, es mucho más sonoro. Por ejemplo, si hay un pizzicato Bartok acá, es mucho más complicado de realizar que acá. Otra manera de hacer pizzicatos es lo que se llama el pizzicato uña. Se requiere tomar la cuerda con la uña . A veces no es tan sencillo, pero genera un sonido más metálico que un pizzicato normal cuando se hace con la yema. Con la uña sería... Con la yema es mucho más redondo el sonido. Otro pizzicato con la uña que se utiliza es colocando la uña de la mano izquierda, que lo usan mucho los violinistas, que sale así. Se coloca la uña en el costado de la cuerda. ¿Nos pueden mostrar, por favor? Genera un sonido bastante particular y metálico. Les voy a contar que también se pueden hacer pizzicatos con la mano izquierda. Estos pizzicatos son muy comunes en los violinistas cuando están ocupando el arco en otra cuerda o algo por el estilo. En el cello no son tan comunes, pero en el violín sí, escuchémonos en... Otro pizzicato que se usa es un sonido que se puede realizar también con la mano. Es como una especie de trémolo o que no es directamente un pizzicato real, sino es solamente golpear la cuerda para que resuene. El sonido es sutil, pero igual es importante. Lo podemos escuchar. También esto se conoce como tapping. Otro tipo de pizzicatos que se usan mucho actualmente son utilizando objetos externos. Es el caso de, por ejemplo, este tipo de utensilios o tarjetas, carnets, tarjetas de crédito, y más o menos dan una sonoridad diferente. Generalmente se combinan con una especie de arpegios y hay veces los encuentra uno también con el nombre de pizzicato a la chitarra, imitando una especie de guitarra.
vamos a hablar un poco acerca del vibrato. Creo que el vibrato como tal es algo que no hay que explicar. Es muy común. Muy común para nosotros. Sin embargo, en la música actual hay muchos recursos que se utilizan con el vibrato. Por ejemplo, podemos encontrar en algún pasaje molto vibrato, que es un vibrato muy intenso y amplio. Puede ser el mismo vibrato. También puede ser un vibrato muchísimo más amplio, ¿no? Vibratos que los miden en tonos, pueden decirte dos tonos de vibrato. Puedes hacer un vibrato lento. Un decrescendo en vibrato. Podemos encontrar prácticamente toda una paleta de tipos de vibrato, incluso el senza vibrato. Vibrato de un cuarto de tono. Un tono. Dos tonos. Y glissando con vibrato. Vibrato irregular. Se requiere por parte del intérprete realmente un dominio absoluto del vibrato. Vamos a mostrar algo sobre los glissandos. Es algo que es muy común en nuestros instrumentos. Todos los conocemos muy bien. Lo interesante de los glissandos es que se pueden combinar con todo tipo de sonoridades y de trabajos en el arco, por decir algo. Les puedo mostrar un ricochet. Un vibrato también podría ser. Scratch también puede ser. Con armónicos. El violín también, digamos, se pueden hacer las mismas cosas. Se puede también con pizzicatos. Pizzicato, estos tipos de glissandos en el violín son más difíciles. Nos los muestra, por favor. Exactamente, en el cello es más claros. Los microtonos, aunque asumimos que es algo reciente, realmente los microtonos es un descubrimiento o es algo que ya se conocía desde la antigua Grecia. Se trata de dividir los tonos en unidades más pequeñas que el semitono. El más usual o digamos también el más fácil de escuchar es el cuarto de tono, que se trata de dividir el semitono por la mitad.
Sin embargo, también podemos encontrar fracciones más pequeñas, dividiendo el semitono en tres o dividiéndolo en cuatro partes, donde se vuelve mucho más complejo de lograr. Vamos a hacer una pequeña demostración. Ahora veamos en el cello. Les voy a mostrar lo que es un semitono. Ahora lo que es un cuarto de tono. Otro semitono. Cuartos de tono. Pueden ser bastante confundidores. Hay que tener un muy buen entrenamiento para tener mucha claridad en estos cuartos de tono. La escordatura, que significa de la afinación estándar, modificarla en una o varias cuerdas para crear nuevas sonoridades. Esta no es una técnica contemporánea, es una técnica que se usa desde el barroco. Podemos nombrar a Bach con su suite de Bach, la número 5, la cual afina una cuerda de la a sol. En el violín es muy común con las sonatas de viva. Creo que son varias las sonatas que se afinan de esa forma. También lo utilizó en el periodo clásico Mozart con su famosa sinfonía concertante para violín y viola, donde cambia la afinación de la viola. Quiero mostrarles cómo cambia la sonoridad del instrumento. Ahí solamente cambié una de las cuerdas, la cuerda la a sol sostenido, y produce simplemente otra sonoridad en el instrumento. Ahora vamos a hablar de los armónicos. Los armónicos son una técnica bastante conocida para nosotros que se utiliza desde hace mucho tiempo, desde la música barroca, clásica, etc. Sin embargo, en el contexto actual hay una gran expansión de esta técnica y es importante diferenciar armónicos naturales de armónicos artificiales. Acerca de los artificiales, el más usual, el que más se conoce, es el armónico de cuarta, que sería en el violín este, donde se está saliendo el armónico dos octavas más arriba, ¿no? Sin embargo, tenemos también el armónico con una distancia de quinta y también con una distancia de tercera mayor. En este caso estoy usando siempre la misma nota pisada, simplemente que cambiando las distancias de los dedos resultan otros armónicos. El cello funciona exactamente igual. El de cuarta. El de quinta. El de tercera no es muy usual en el cello. Y obviamente están los armónicos naturales, que son la división simétrica de la cuerda. Etcétera. Se pueden hacer hacia arriba,
o hacia abajo. Obviamente los que son hacia abajo son de más difícil reacción, hacia arriba, más, como pudieron ver, hacia arriba tienen mejor reacción. Y algo que se utiliza mucho en el repertorio actual son las cascadas de armónicos naturales de la siguiente forma. Quisiera contarles que ya existe un libro, digamos un tratado, donde se explica muchas de estas sonoridades técnicas actuales. Se llama El Tratado de Patricia Strange y realmente es recomendable e importante conocerlo para todos los músicos de cuerda.